tras las primeras lluvias y rociadas del otoño, recomienza la vida en el Parque Nacional de Doñana. La poderosa voz del venado, que concita a los machos y las hembras para la berrea, viene a ser la primera manifestación llamativa del proceso biológico que ha sufrido una pausa durante las largas semanas estivales. No son grandes, ciertamente, los venados de Doñana, pero sí lo suficientemente numerosos como para constituir elementos importantísimos dentro del equilibrio ecológico del parque. Cada otoño, los machos más robustos y poderosos irán reuniendo sus harenes. Como cada otoño, el despertar de la vida en Doñana viene pregonada precisamente por el amor de los venados. Los gamos, que han terminado ya su ronca, observan ahora indiferentes las paradas nupciales de sus primos de mayor tamaño. La presencia de venados y otras reses mayores en el Parque Nacional de Doñana justifica precisamente el hecho de que desde el siglo XIV hayan sido cotos de caza las tierras que hoy se han transformado en santuarios de la fauna. Corretean aún los venados por la marisma seca que las parcas lluvias no han sido capaces de llenar, y en las todavía polvorientas vetas se enfrentan los machos poderosos. Coincide la voz de los venados, como decíamos, con el despertar de toda la marisma. Llegan en septiembre y octubre los primeros patos migradores. Van a reunirse en las aguas de Doñana en números que superan los 300.000 individuos. Entre los más madrugadores de los patos se cuentan las pequeñas y gráciles cercetas. En algunos otoños han llegado a contabilizarse más de 30.000 de estos pequeños patos. Procedentes de Europa Central y del Norte, llegan flacos, exhaustos, los patos para reponerse con la tranquilidad y la comida que encuentran en la marisma y en los lucios de Doñana. Todo el ciclo biológico del parque tienen enorme importancia las lluvias otoñales, que suelen generalizarse en octubre y noviembre.
imperial vuela bajo el cielo cargado de nubes. Estos días plomizos, los aguaceros constituyen ni más ni menos que el mecanismo que permitirá a la marisma, exangüe y empobrecida durante el verano, transformarse en el gran paraíso de las anátidas. En las aguas de escasa profundidad pueden alimentarse perfectamente los patos, bien sean ánades de superficie o ánades buceadoras. Y los viajeros transcontinentales, como los andarríos, los correlimos, y los chorlitejos, que muy bien han podido nacer en el Ártico o el Subártico y van a invernar en el África, hacen parada en la estación biológica de Doñana. Como fulcro en toda la pirámide ecológica ornítica de Europa, el Parque Doñana tiene extraordinaria importancia, no solamente como centro de invernada de multitud de anátidas, sino también como lugar donde pasan unas horas o unos días estos viajeros de grandes singladuras. Pero la gran fiesta del Parque Doñana en el otoño coincide con la llegada de los gansos o ánsares comunes. En geométricas escuadras viajan estos pájaros poderosos desde los países del norte de Europa: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, norte de Rusia, norte de Alemania. Se reúnen aquí, como las varillas de un abanico prodigioso, familias y tribus de gansos nacidos en una amplísima región del norte de Europa. Se piensa que estos fantásticos voladores pueden hacer singladuras de cerca de 2.000 kilómetros, viajando en una sola etapa desde los Países Bajos hasta la marisma del Guadalquivir. Vuelan los gansos día y noche. Se nutren durante sus largos saltos con las grasas acumuladas en sus cuerpos. Y cuando llegan a la marisma, delgados, exhaustos, se reparten sobre el inmenso lago superficial, donde van a encontrar las condiciones que precisan estas grandes aves para pasar el invierno: tranquilidad y alimento, protección de los depredadores y comida nutritiva. El alimento básico de los ánsares en la marisma está constituido por el rizoma de la castañuela, planta abundantísima en el inmenso lago, que recibe este nombre porque tiene precisamente la forma de una pequeña castaña. Gracias a las condiciones privilegiadas del Parque Nacional de Doñana, ha ido aumentando la población invernante de gansos, hasta el punto de que en el año 1978 se han aproximado a los 50.000 especímenes. Tan solo hace 5 años, la población de ansares invernantes en la marisma del Guadalquivir se aproximaba a los 20.000 especímenes. Se especula con distintas teorías para explicarse el gran crecimiento de los gansos invernantes. Se piensa que, por un lado, las medidas proteccionistas que se toman en los países donde crían estas aves son cada día más estrictas. Por otro lado, han desaparecido dramáticamente los espacios palustres en Europa mediterránea por donde los ánsares comunes podían distribuirse.
Por consiguiente, el aumento en la cifra de gansos invernantes en el Parque Nacional de Doñana constituye un auténtico desafío para el Estado español. Porque si las condiciones naturales de la marisma del Guadalquivir se alteran por contaminación, por degradación o por cualquier otro proceso antropógeno, toda la población ornítica de estas aves en Europa Occidental se encontraría en gravísimo peligro. Este es un importantísimo matiz de la marisma del Guadalquivir, donde ahora el ganso gris se alimenta con el rizoma de la castañuela. Es ni más ni menos que el santuario de toda la población de ánsares comunes de Europa Occidental. Como siguiendo un viejo rito, estas aves inteligentes y longevas se trasladan cotidianamente a las dunas de Doñana. Llenan aquí el buche de arena porque precisan elementos duros minerales con objeto de digerir los duros rizomas de la castañuela. A través de los ojos de un viejo ganso que haya invernado en estos predios, quizá durante más de 15 años, vamos nosotros a ver los distintos paisajes que componen el Parque Nacional de Doñana. Nace en el mar, en el Atlántico, que con el incesante aporte de arenas ha dado lugar primero a las playas y después a la cadena de dunas vivas. Se sabe que lo que hoy es la marisma del Guadalquivir fue un enorme golfo en la desembocadura de este río en tiempos históricos. La gran barra de arenas aportadas por el mar transformó el golfo en un amplio estuario y después en un lago interior. Los materiales aportados por el padre Guadalquivir fueron colmatando el lago. De esta manera nació la marisma. Y el ganso, el viejo ganso, podrá contemplar cada otoño y cada invierno este fantástico fenómeno de las dunas vivas. Las arenas que avanzan como las olas del mar. En un equilibrio dinámico de extraordinaria importancia para los hombres de ciencia. En el Parque Nacional de Doñana podemos asistir cada día al milagro de su nacimiento, al aporte de las arenas que constituyeron la base física en la que hoy se asientan los llamados cotos. Este interminable oleaje mineral sepulta a los pinos dándoles muerte en ocasiones, pero después pasa, nacen nuevas plantas y de esta forma se crean los llamados corrales en la marisma. Abrigados perfectamente por las barreras de arena, dan asiento a multitud de especies animales. En ocasiones se acercan los venados para comer los magros pastos. La tortuga común puede ser también descubierta dejando huellas como las de un bulldozer en las dunas móviles y vivas. Aparte de los pinos piñoneros de incierto origen, una magra vegetación halófila va invadiendo las dunas de menos movilidad. Sabinas, cardos, gramíneas y los esqueletos de los pinos que fueron sepultados por la duna. La víbora del Ataste
es otro de los reptiles que se encuentran con cierta frecuencia en el mundo dunar. A medida que se penetra hacia el interior del parque, va fijándose el terreno. El fenómeno dinámico de las dunas, que dio nacimiento a todos los arenales que soportan la vegetación de Doñana, es fijado y controlado por los pinos piñoneros y otras plantas de buen porte. Más hacia el interior se encuentra un rosario de lagunas rodeado de praderas. Entre ellas, la más grande e importante, la Laguna de Santa Olaña. Generalmente, estos espacios acuáticos interiores están desprovistos de vegetación en sus orillas. Otras lagunas, como la del Taraje, la Laguna Dulce, el Charco del Toro, constituyen un importante rosario en el que se asientan los flamencos, limícolos, anátidas y otras aves, sobre todo cuando la marisma está seca. El matorral mediterráneo está compuesto por numerosas plantas: jaguarzos, romeros, brezos, tojos, según sea el monte blanco o el monte negro, como se dice en la marisma. Y ya, en el borde mismo del inmenso lago interior, los alcornoques, que dan asiento precisamente a los nidos de las aves coloniales. Estos árboles suelen ser conocidos por los marismeños con el nombre de pajareras. Y como veremos en los próximos capítulos, se cubren con los blancos copos vivientes de las espátulas, las garzas y las garcillas tan pronto como estas aves barruntan la primavera. La marisma es un mundo absolutamente cambiante. La marisma es la unidad biológica más importante de todo el Parque Nacional de Doñana. En ella se nutren la mayor parte de las especies que viven en las otras dos unidades, las dunas y el monte bajo o matorral. Cuando ha llovido mucho, la marisma aparece como un inmenso lago interior de escasa profundidad. En verano, este inmenso lago se transforma en una estepa infinita, donde prosperaron los ánsares, los patos, las garzas y los limícolas. Se instalan ahora aves tan esteparias como las gangas, los sisones, los alcaravanes, incluso las avutardas. Estos cambios estacionales en el Parque Nacional de Doñana son los que nos han aconsejado describir su biología en cuatro capítulos que se adaptan más o menos someramente a las cuatro estaciones del año. La extensión de la marisma del Guadalquivir en tiempos históricos era de unas 250.000 hectáreas. Hace pocos años superaba las 100.000. Hoy, después de las transformaciones para los aprovechamientos agrícolas, no llega a la mitad de esta extensión. Mucho se ha polemizado acerca del Parque Nacional de Doñana. Su extensión antigua, cuando se creó la reserva, era de 37.000 hectáreas. Después del reciente proceso de reclasificación, después de la reciente aprobación de la ley de Doñana, ha crecido a 48.400 hectáreas de parque y 73.200 si se tiene en cuenta la zona de preparque. Pensamos que con estas medidas legales se garantiza, al menos administrativamente, el futuro de este emporio biológico español contemplado ahora por el viejo ganso desde lo alto de la duna. En su vuelo cotidiano desde las dunas a las querencias interiores del parque, pueden contemplar los gansos comunes las distintas unidades ecológicas que componen el Parque Nacional de Doñana. En el borde, la gran cadena de dunas vivas que protege de los vientos dominantes a toda el área interior. Hasta el borde mismo de la marisma, el monte bajo o matorral mediterráneo. El
la raya del horizonte la marisma, que según los inviernos sean húmedos o secos, será un mar interior o será una alternancia de lagunillas en las que destacan las plantas acuáticas. Descansan los ánsares comunes en las lagunas interiores. En sus aguas tranquilas, protegidos de los vientos y los rigores climáticos, podrán digerir tranquilamente con los buches repletos de castañuela y de arenas de las dunas. Las pequeñas y rechonchas cercetas pasan delante de la cámara con el fondo majestuoso de los gansos. Las familias y las parejas de los ánsares no se han separado durante la invernada. Y en estos primeros días de febrero parece que las grandes aves barruntan ya el viaje que va a conducirlas a las tierras ancestrales. Entre tanto, se ha llenado la marisma a rebosar con las aguas de las lluvias invernales. Únicamente pequeñas superficies elevadas, llamadas vetas, betones y paciles, albergan animales tan terrestres como la liebre. Las culebras de agua también se ven obligadas a cambiar de lugar de invernada a medida que la crecida va invadiendo los lugares someros donde pasan el invierno. En pocos lugares del mundo podrá contemplarse a una liebre atravesando a nado o corriendo por las aguas someras para trasladarse de unas a otras islas. Quizá el calvario de la liebre, que se verá separada de las tierras firmes hasta que la sequía veraniega venga a crear pasillos que la permitan volver al monte, exprese con enorme elocuencia la dinámica cambiante de este mundo vivo que es el Parque de Doñana. Las interacciones ecológicas entre las dunas, el matorral y la marisma hacen que toda la fauna sea rica, dinámica y próspera. Las escuadras de los patos también parecen sentir, al final del invierno, la inquietud migradora. Los porrones, patos buceadores, se amontonan ahora en las aguas más profundas de la marisma. Allí pueden entregarse a sus cómicas tácticas de pesca, sumergiéndose constantemente para alimentarse con las ricas plantas acuáticas que nacen en el fondo de la marisma. Con los porrones comunes se mezclan a veces los patos colorados y otras especies buceadoras, mientras el aguilucho lagunero no dejará de vigilar desde lo alto del cielo. La importancia de la marisma de Doñana como creadora y mantenedora de una gran biomasa ornítica se encuentra a la cabeza de cualquier otro parque o santuario de Europa. Las anas de reales se emparejan ya antes de terminar el invierno. Algunas se quedarán a criar en la marisma del Guadalquivir. Otras retornarán a las tierras ancestrales. Y se da la circunstancia de que los dos novios irán a instalarse en el lugar donde haya nacido la hembra.
En este aspecto, en el caso de los patos, podríamos hablar de estirpes migradoras matriarcales. La parada nupcial del águila imperial de Doñana viene a ser como una señal acústica y óptica que viene a decirnos que termina una estación para comenzar otra. Muy pronto serán las aves invernantes. Muy pronto retornarán los pájaros migradores africanos. Nosotros aprovechamos estos momentos de transición para mostrarles a un mamífero característico también del Parque Nacional. Nos referimos al meloncillo. El llamado meloncillo es en realidad una mangosta. Frecuente en África, se especula con la teoría de que pudiera haber penetrado por sus propios medios en la península ibérica o de que fuera transportada por los colonizadores islámicos. Lo cierto es que este mediano depredador se alimenta de conejos, en este caso, acaba de tomar uno en su despensa de roedores, de reptiles y de batracios. Los ánsares se muestran inquietos antes de emprender el viaje migratorio. Se reúnen en determinadas lagunas. Pero alguna de las familias pagará su tributo al gran superdepredador de Doñana antes de abandonar definitivamente la marisma del Guadalquivir. Si el ataque del lince hubiera constituido una señal de marcha, el cielo puro de la marisma se llena con las escuadras de los gansos. Una tarde cualquiera se verá por última vez sus formaciones geométricas. Les esperan largas singladuras hasta llegar a sus tierras de origen. Les espera la aventura del amor, la aventura de la primavera y del estío antes de que retornen nuevamente a la marisma del Guadalquivir. Pero la próxima estación, la primavera, amigos míos, constituirá el tema del próximo capítulo de nuestra serie ibérica del hombre y la tierra.